A nuestro diálogo habitual con Juan José Cebrelli hemos sumado hoy a la mesa al director de cine José Martínez Suárez, un hombre que pertenece a una familia de artistas y que desde aquella legendaria y mítica, diríamos, película El Crack, en donde de algún modo introduce una crítica al tema del fútbol, tema que en algún sentido lo vincula con Juan José, que ha escrito libros enteros sobre ese tema, hasta llegar a su última película, Noches sin lunas ni soles, que ya tiene un poquito más de 2 décadas, ¿no? Y su última actividad como presidente del Festival de Mar del Plata, ha desarrollado a lo largo de toda su vida una fuerte vinculación con el cine internacional y con el cine argentino en particular. Sobre todo esto vamos a charlar enseguida. Juan José va a hacer una introducción a la filmografía de Martínez Suárez y después vamos al diálogo general en el programa. Ya volvemos. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, te invito a introducir al público en el mundo de Martínez Suárez. Bueno, la trayectoria de la obra de Martínez Suárez es tu reflejo de la trayectoria del cine argentino de distintas etapas, porque comienza en, por razones familiares, se introduce, aunque no todavía como protagónico, en la época, los últimos momentos del llamado cine de oro de la década del 30-40, cuando la industria cinematográfica tenía una importancia fundamental. Conoce por dentro esos últimos albores. Pero básicamente, usted es un hombre del nuevo cine argentino de la década del 60, el periodo posperonista de la década del 60, que fue un cine histórico donde aparece el cine de autor. Torre Nilsson, Lautaro Murúa, Fernando Ayala y usted mismo. Con ciertas características muy especiales que rompen completamente con el viejo cine de la época del blanco y negro o del cine de la época de la importancia internacional del cine argentino. Del punto de vista formal, se introducen algunos elementos, influencia del cine europeo, sobre todo francés e italiano, una naturalidad en la interpretación, se abandona ese tono un poco recitativo del cine argentino, paisajes naturales, el filmar en exteriores, que viene del neorrealismo italiano, básicamente, y en cuanto a los contenidos, el contenido del cine comprometido con la realidad, incluso la realidad social y política, que antes no se tocaba, salvo raras excepciones como Sofici, y lo que llamaba la denuncia, ¿no? Cine de denuncia. Esto está en sus dos obras primeras, que creo que son paradigmáticas. El Crack, como ya dijo anteriormente Marcelo, es una película muy insólita, porque toca por primera vez, y creo que por última también, un tema muy urticante para la sociedad argentina, que son los aspectos sórdidos del negocio del fútbol. Creo que es una película excepcional en ese sentido. Y la otra también sería el Dar la cara, que toma otro tema muy, muy característico de la época, que es la rebelión juvenil. Dar la cara sobre una novela de David Viñas. Yo creo que esas dos películas son características del cine, del nuevo cine de la década del 60. Después tiene otras películas que también son únicas desde el punto de vista del género. Por ejemplo, cultiva la comedia a la italiana, influencia de Monicelli, en Los Chantas, pero hace una transcripción muy adecuada a
comedia a la porteña, digamos. Y también otro género muy poco cultivado en el cine argentino, que es el humor negro, en Los muchachos de antes no usaban arsénico. Todas esas películas son como únicas, incomparables a otras. Finalmente llega a lo que para mí es la mejor película suya, o por otra parte, por mi gusto por el cine negro, por el cine y la novela negra, que es Noches sin lunas ni soles, ya de la década del 80, que yo creo que es uno de los mejores cines negros. Ahí usted se entronca en la tradición, y voy a hablar de un director argentino emparentado con usted, que yo admiro mucho, que es Daniel Tiner. Daniel Tiner ha hecho las mejores películas del cine negro, él cultivó mucho el cine negro, y Noches sin lunas ni soles es un cine negro también muy distinto al que se hacía en esa época. Porque el personaje, por ejemplo, de Alberto de Mendoza, indudablemente tiene reminiscencias de un personaje prototípico del cine negro de mediados del siglo XX, Humphrey Bogart, o en el cine europeo Jean Gabin. El gángster, el malo bueno, el gángster sentimental, romántico, casi anárquico, casi un anarquista, y no es casual que otro personaje de la película, muy importante, sea un falsificador que fue anarquista y luchó en la Guerra Civil Española. Este pistolero se siente identificado, gángster, se siente muy identificado y muy amigo con, más que con los demás del mundo delictivo, con los cuales tiene conflictos, se siente identificado con este anarquista. Ahora, base a todo esto, yo me gustaría preguntarle qué directores, qué realizadores, qué géneros cinematográficos han influido entre, bueno, realismo, todos los que usted ha conocido mucho, realismo poético francés, Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, el realismo norteamericano. ¿Cuáles son los directores y los géneros que se sienten más identificados? Y además, ¿cuál es el hilo conductor de sus películas que nos permitirían hablar de un estilo de Martínez Suárez? Usted me pregunta por el nombre de los directores. Actualmente, y continúo manteniendo el criterio, están en el pedestal Orson Welles y Federico Fellini. Están, pero John Huston está muy cerca, muy cerca. ¿Y Howard Hawks? No. Howard Hawks está muy cerca. Muy cerca. Los directores ingleses de la Ealing están muy cerca, todos sí, ellos. Claro. Todos ellos. Tengan en cuenta que en el verano del 38 al 39 yo vi 700 películas. Vivía en Rosario, se cambiaba el programa todos los días en los cines de barrio, se pasaban 4 películas a la tarde y 3 a la sí, noche. Sí, Buenos Aires está bien. Era la época que uno podía ver 100 sí, películas en una semana. La gente cree que se pasaban 3 películas en la tarde, en vez de eran 4. Así que las influencias provinieron de todas partes. Para colmo de bienes, en el cine de mi pueblo, en los cines de mi pueblo, que había dos, el que quedaba frente a mi casa, había contratado los servicios de la Warner Bros., que se había caracterizado por hacer un cine duro, un cine de batalla, negro, un cine sí, de... Sí, 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 y así que me vi todo Pat O'Brien, todo John Carney, todo sí. Edward Robinson, todo Humphrey Bogart, absolutamente todo. Sábados y domingos veía las películas 2 veces, más las lecturas. Eso significa que también el cine negro me llegó con toda contundencia por una actitud incluso política, porque encontraba ese código de respeto, de vivencias, de actitudes en el delincuente superiores al que tenían los que representaban a la justicia. Claro. Y que lo transmitían en las mismas películas. Y Lautaro Murúa lo dice en un momento, Noches sin lunas ni soles. Es un chorro con códigos, dice, sí, con referencia a Caio. Sí, incluso sí. No solo en cuanto a la forma, a la conducta moral, podríamos decir, sino hasta en el aspecto. Llama la atención en esa película que los chorros andaban todos de traje.
Hoy en día uno no lo imagina eso, ¿no? Pero yo creo que usted lo hizo pensando un poco en 20 años antes de lo que transcurre de los años 80. Porque es cierto. El clima, es cierto. Ese clima melancólico, es un clima como de los años 40-50, el cine de los 40-50. Atrévase a decir de los 35, porque cuando, de los 35, claro. Cuando Guillermo Battaglia dice "io non saccio niente", cuando le pregunta a Murúa, sí, el periodista, yo repito la frase que sale en el diario Crítica cuando van a ver a los mafiosos, cuya única respuesta que le daban a la policía era "io non saccio niente". Claro. No, incluso el Buenos Aires que aparece ahí, que es un Buenos Aires que poca, también es bastante, a pesar de ser una cosa muy característica del barrio de Buenos Aires, no aparece mucho. El Buenos Aires, el departamento de pasillo largo, esa perspectiva de largo pasillo, que además es muy estético, ¿no? Esa perspectiva larguísima, que era lo que hoy se llama el PH, era muy típico, no aparece en muchas películas. O ese final con esos puentes, esos ferrocarriles abandonados. Eso realmente, y todo eso es un poco el clima del Buenos Aires, pero de un Buenos Aires que no es el de los 80. Dos respuestas. Aunque existía. Dos respuestas. El ferrocarril era el vínculo que nos unía, la vena aorta que nos unía con Buenos Aires. Claro, Rosario. Así que el ferrocarril para un pueblerino era ir a esperar. Cuando usted veía pasar, sí, las chicas del Bracete, como se decía en ese momento, iban a la peinaditas, es porque iban a esperar la llegada del tren. Sí. Llegaba el tren, bajaba, sí, la, sí, gente, se iba y el pueblo volvía a quedar vacío. Y en cuanto a los pasillos largos, yo quería hacer la historia de un hombre encerrado en una ciudad. Un poco a la manera de Borges cuando dice, este es mi laberinto, cuando lo deja, sí, el Sheik en el desierto. Sí, sí. Un hombre encerrado en una ciudad. Pasillos dos estrechos. Dos laberintos. Dos. ¿Eh? Sí, efectivamente. Pasillos estrechos, sí, oscuros, tenebrosos. Tenebrosos. Una niña tocando el piano que cada vez que entra ha aprendido un poco más el do mi fa sol la, sí, fa mi re, el canon, dando pauta de avance. Esas circunstancias tenebrosas que ayudaban a que la historia estuviera enmarcada dentro de un ambiente, de un ámbito que era propicio para lo que yo estaba contando. Claro. La melancolía esa también aparece en un guiño personal en la película Noches sin lunas ni sombras, ni soles, porque cuando están casi en el final de la película y él tiene que emprender, digamos, la aventura de ir a esa casa, donde finalmente después va a terminar trágicamente, Luisina Brando le dice que se escapen, y no le dice que se escapen a cualquier lugar, sino que le dice que se escapen al pueblo del cual usted es oriundo. ¿Por qué no nos tomamos ese tren y nos vamos a Villa Cañazo? Claro, sí, claro, ahí es un niño... Y si ahora mismo nos tomamos un tren y nos vamos a Villa Cañazo, a Junín, y nos quedamos a vivir, ¿no?, para siempre. Es que... En todas mis películas nombro a tres personajes, Borges, Villa Cañas y Racing. ¿Usted es hincha de Racing? Casualmente. Claro, toda la familia es hincha de Racing, absolutamente, parece. Absolutamente, yo la hice, yo soy mayor, yo hice a toda la familia.